Atención, el siguiente video contiene lenguaje deportivo y político muy fuerte. Lo siguiente es pura y exclusivamente coincidencia del juego. Considera que todo lo que vas a ver y escuchar es simplemente una parodia. Disfrútenlo. Me vuelvo loco, hermano. Pero campo. Me lo venden al mejor. Anda a Al lavarte el mejorcito. culo, querido. Funes Mori lo mismo. Bueno, Funes Mori ni Por hablar. favor. Funes Mori ni Por hablar. favor. Miren para el otro muchacho. ¿Qué edad tenés vos, hermano? Yo tengo 20, 20 añitos. 20, bueno. ¿Vos? 20 añitos. Yo tengo 30, 31. 31, Escúchame, yo. Sí, yo hace años. Soy pana, Sí. sangre, pura. Loco, no, hermano. Pasarela era un tosco que yo no puedo entender cómo lo quisieron votar. Y a mí no me pintemos con el tema de Ocampo, la bicicleta cuádruple, No, Funes pero. Mori con la. No, No, boludeces no, papá. pero mira, Funes Estoy Mori, acostumbrado a Francescoli. obviamente. Montserrat, Salas, Francescoli. ¿Qué te parece, hermano? Categoría ¿Qué pura. te parece? Pero ¿qué te parece? Aparte, toscos en su puesto, pero bien elegidos en su puesto. Así Monserrat era un perro, era un tipo bien puesto de 8, ¿no? No, acá no hay técnico, negro. Mirá, yo te digo, cuando iba a patear el penal Funes Mori el otro día, yo de anticipo ya sabía que lo iba a Apague la errar. tele. Yo sabía que lo iba a errar. Es Yo un apagué la muerto. tele, boludo. Es un Me fui a muerto. tomar un vaso de Totina abajo a mi casa, yo vivo solo. Me fui abajo a limpiar y a tomar un vaso de vino porque estaba comiendo y apagué la tele. Porque dije, me va a agarrar un día, me va a agarrar un infarto, hermano. Vas a terminar como el Tano Pazman. Yo el Tana Pama manejé al lado mío. Y de mi viejo. Y mi Somos viejo con dos un pinche mogólicos, porque arriba. te digo Sí, pero te digo la verdad, un día voy a quedar llamando a la ambulancia porque soy un tarado, porque hoy el fútbol no existe, hermano. Yo soy de Bernal, de Quilmes. Sí. Yo empecé a ir a ver a argentinos de Quilmes porque juegan por el Pancho y la Coca. Yo no me como más. Ni nosotros ni cualquiera sale campeón porque verdaderamente pone huevo y garra. Es Y un sí. negocio de acá creo eterno Sí. hasta que, no sé, hasta que se muera el mundo y nazca de nuevo. Esto no va a terminar en el momento que es un gran negocio. Nosotros somos parte de un mundo. Nos vamos a la B porque nos tenían que mandar, al No. margen de que Todo hay un hijo mentira. de puta que. No, mira. Es una mentira el fútbol negro. Esto se termina en primer lugar cuando se vaya Grondona y en segundo lugar cuando se vaya Tal Pasarela. cual. ¿Qué te Es parece? así. Es así de simple. Primero Grondona. Sí. Ahora, ¿vos te parece? Arsenal 10 campeón. fechas antes. Arsenal campeón. Bueno, hay que tener. Créete una cosa, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un Sí. amigo que trabaja en la AFA. No, en serio. Y me habla de Grondona. Sí, en serio. El muchacho. No, Patricio se llama. El muchacho. Me contó que dijo: el viejo no se va a ir mientras que Arsenal no salga campeón. Porque hay dos temas. Uno, que no le da el cuore. Y Sí. dos, se está cayendo bajo. El tema de esta monarquía, ¿no? Grondonesca. Sí. Bueno, salió campeón, loco. Pero sabes que yo lo tengo en el Facebook, le puse loco, la concha de tu hermana. Me lo dijo hace 3 años esto, ¿eh? No me lo dijo 2 días antes. Y la verdad que cuando yo la última vez terminé en una ducha con agua fría tirándome encima porque River jugaba contra Boca y íbamos a penales en una copa de verano. Sí. Dije, que atajó Carrizo, le damos ganas en definitiva a esa copa de verano. Estoy hablando hace un año, yo tengo 31 años, tengo bastante clásico. Dije nunca más, eso. Voy a terminar. Pero no, voy a terminar con agarrándome el bobo y me lo van a tener que trasplantar. La verdad, hoy incluso hago una crítica recién en Facebook. Sí. Los hinchas del rojo, los hinchas de Boca, nunca nos fuimos a la B. Ganamos la Copa tanto.
Mamá, Mirá, mano. mirá, mirá. Ayer que Boca salió campeón, si ganaban a Libertadores, si ganaban a Copa de Libertadores era la Copa de Leche. Ahora que perdieron a Libertadores es la Copa Copa de Mundial. La Copa Argentina. Copa de Qué bárbaro. la Copa Argentina. No nos comemos ninguno, mano. Esto es así de simple. Históricamente, y después si querés pasarme tu nombre, así te paso en el Facebook y te voy a mandar un... ¿Querés? ¿De onda? Tengo un Sí. par de videos del fútbol argentino. Muy, muy emocionante. River no tiene comparación ninguna a nivel mundial. No existe alrededor de River ningún otro equipo, al margen del fanatismo te estoy hablando, hermano. Escucha, ¿Cómo? papi. Sí, todo bien. Pero no, loco. No. No hay comparación. Porque a mí con el tema de los arreglos, estamos hablando de los 90 y de los 2000. Nosotros tuvimos a Menem en un momento a favor y hemos tenido, yo hasta, más te digo, yo he votado a De la Rúa, imagínate los años que tengo. Loco, la ley del fútbol fue toda la vida River. Después cuando se hizo el negocio, Ahí se fue todo de pique. se fue todo de pique y aparecimos nosotros también, ¿eh? Ojo, Sí. no hagamos lo boludo. Pero Boquita no ganaba nada del año 91 y antes del 91 no ganaba nada del año 81. Y viene Macri, que quiere ser jefe de gobierno, y te gana 14 campeonatos en un año, accede a jefe de gobierno y ahora va por, en algún momento, es política, papá. Es todo por la guita. ¿Y ahora qué opinión? ¿Estamos en el mismo equipo? Sí, ¿qué opinión te merece Ah, esto? El tema ahí está. subtes. Quiero Para saber que tu no te opinión. escucho una verga, a ver qué. Ah, te cuento. Subtes, mirá, yo trabajo en el sur y te voy a decir, nosotros hacemos paros. Pues yo trabajo en el sur en Quilmes y hacemos paros. Y hacemos paros por las paritarias, esos aumentos que piden. Te estoy hablando en serio, y yo soy a hablar de Frente Manteca. Nosotros, no yo, ni mis compañeros, el gremio, una manga de ratas. Es un capo. No me digas que se cortó porque me corto las pelotas. Ahí está, y arrancó. Arrancó un poco tarde. Ahí Hola, está, ahí ahí te arrancó, sí. decía, mi gremio, digo, yo trabajo en el sur, una manga de ratas, porque son ratas, porque yo por más que logre aumentos, sinceramente no me quejo de mis datos económicos, la mano en coche, yo conozco lo que son los que es, la cuestión es la sindical. El país este está dado vuelta para que la política maneje las cosas como que se manejen y mientras tanto nos juzgamos entre nosotros, los mismos ciudadanos contra los ciudadanos. Exactamente. Nunca vas a terminar, ¿te das cuenta? Nunca vamos a terminar hablando de la hija de puta o el hijo de puta que está arriba. Yo no Exacto. soy ni kirchnerista, no soy ni macrista, yo soy yo. Yo soy un votante, soy un ciudadano, a mí me chupa tres pelotas, si Cristina gana, Cristina pierde, Macri es el mejor. ¿Cómo no, con la pelota? Yo No. lo único que te puedo decir Sí. es que acá uno necesita soluciones. Las soluciones no están nunca. Yo, para hacer la corta con el tema del subte, sí. Sinceramente, me parece que no está bien, que creo que hay un lugar en donde se llama Ministerio. El Ministerio de Laburo debe ser una conciliación obligatoria, Sí, esta noche cosa fue. que nosotros hemos. Ah, ¿pasó eso? Esta noche se Y bueno, pues. hizo conciliatoria, pero no sé qué pasó si mañana hay paro también. Mañana viernes. Y bueno, ahí tenés. Mientras a mí me pinta que si mañana estos hijos de puta del subte ganan lo mismo y los trabajadores abajo del sindicato, estamos hablando de los trabajadores comunes,
Sí. Piden algo y ese sindicato está a favor del gobierno de turno, no hacen un paro ni por puta. No sé si me entendés. Yo Pero no mira, entiendo porque quizás. el tema es el siguiente, te explico, Sí, mira. decime. Vos, por ejemplo, la gente que viaja todos los días en subte y empieza a tener Sí. paro, ahora, por ejemplo, esta semana va a ser 7 días que no va a haber subte. ¿Vos te pensás que la gente se va a poner en contra de los tipos, o sea, del gobierno y todo eso? Obviamente que sí. Olvídate. ¿Qué te parece? Encima, la gente del subte se tira a la gente a los pasajeros en contra. O sea. Bueno, el tema es que hay una movida siempre política para que. Yo te voy a explicar. El sindicato cumple un rol muy importante en un país. Principalmente está el sindicato, siempre tenés que tomar estos rangos, ¿no? Sí. La UOM, el Obrero Metalúrgico, es el que tiene más gente. Abajo están los del campo, los camioneros, y en otros lugares está el Sicuerza, donde, bueno, por ejemplo, soy el que pertenezco. Yo no pertenezco, pero digo, estoy bajo ese convenio. Si mañana está todo bien, como nosotros, por ejemplo, con Cristina está todo bien, el tema del sindicato de Sicuerza. Nos defienden a muerte. Mirá Así vos. tengamos los problemas que tengamos. Así tengamos los problemas que tengamos. Es una locura. Pero Moyano tuvo quilombo y la otra vez salió el TN hablando como si fueran amigos íntimos de Scagnari. Y Moyano hace 2 meses antes de hablar en TN, que es la contra, todo el grupo Clarín, estaba pública son Cristina. Entonces, viste, acá lo mejor es abrir la cabeza. Totalmente de Que todo el acuerdo. mundo pueda. ¿Te das cuenta? Que todo el mundo pueda abrir la cabeza y que no haga esta pelotudez de escuchar a 6, 7 y 8. Es una opinión personal. 6-7 Rocho. ¿Cómo? 6-7 Rocho. Tal cual. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Yo no La tengo verdad una que sí. opinión formalizada. O sea, hay Basta de que. banderas boludas porque separan el país y lo están logrando. Entre un programa y otro, esto es mucho tal show. Moria Kazan y Tinelli, hermano. Y no es así. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? ¿Y qué opinas de las joyas de Moria? ¿Las tiene Moria? Mirá, Moria le hicieron una recama, negro. Mirá, mi papá de mi novia es paraguayo. Y te digo Sí. una cosa: los paraguayos tienen la mejor tecnología que nosotros. Y Y ellos sí. no necesitan de Tienen Ciudad del gente. Este. Pero vos te estoy hablando. Pero Ciudad del Este es una caquita. Vos vas a Paraguay, pero te lo digo con conocimiento: vas a Paraguay y el auto más feo es un Nissan. Se me está cortando, capaz, no sé, dos veces, No, va, un par de anda veces. mal la conexión, anda mal la conexión del juego. No, la verdad, che, Ah, sos un genio. Sos un sí. genio. No, la verdad que. Gracias, gracias. La verdad que más no se puede pedir, eh. Hincha de River. While we chase the morning sun until our paradise is shown.